Esto es una jeringa de 20 cc y viene con aguja de 18 cc para evitar que la muestra, ¿verdad?, también, bueno, que las plaquetas se anulicen. Entonces, estos tubos vienen al vacío. Entonces, yo lo que puedo hacer es, para quitarles un poco el vacío, este es el anticoagulante, que se llama ACD. Es destapar un poquitito el tubo. Y nada más, escucharon ahí donde sonó, que salió el vacío. Una vez acá, estos tubos, ¿verdad?, vienen con un taponcito de hule, entonces yo solamente puncho el tubo y extraigo el anticoagulante. Lo que necesito son 2 cc, pero cada tubito trae más o menos 1.5 cc, entonces sí necesito tomar de los dos. Y acá tengo los 2 cc de anticoagulante. Entonces ahora le quito esta aguja y ya tengo la jeringa lista para extraer la sangre del paciente. Entonces, en este caso lo vamos a hacer con una pericraneal, pero le explicaba a la compañera que en el caso de que lo tome el anestesiólogo, ¿verdad?, el médico, sí hay que asegurarse que el calibre de la aguja sea lo más pequeño de 21, que no sea menos de 21, puede ser 21 o 20. Y entonces tenía 12 cc de anticoagulante y ahora voy a extraer 18 cc de sangre. Tal vez un poquito más, ¿verdad?, no importa que me sobre en la jeringa para tener un poquito, se puede pasar un poquito de 20, digamos, en la jeringa. Tengo que homogenizar la jeringa. Porque si no, igual se me puede coagular la sangre. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a quitar la pericraneal y le vuelvo a colocar la aguja de 20 que usamos al principio. Entonces aquí igual, ¿verdad?, homogenizarlo bastante para que no se me coagule. Tiene que ser de una forma, ¿verdad?, despacio, no va a ser así como batiendo un papel, porque si no, sí se me puede embolizar también la sangre. Una vez que está homogenizado, entonces ya puedo transferir la sangre al kit de PRP. Ese es el kit. El kit tiene acá un taponcito de hule, como lo ven aquí, que esto es lo que nos va a ayudar a separar las dos fases, ¿verdad? La fase de glóbulos rojos con la fase de plasma, y cuando llegue acá al cuellito. Y acá tiene doble tapa de bioseguridad, que son tapones de hule, para que la muestra no se me contamine. En este caso yo no tengo que quitarle ninguna tapa de bioseguridad, en el segundo paso sí lo vamos a hacer. Pero ahorita, entonces, como esto es de hule, yo lo puedo punzar con esta misma aguja. Aquí lo importante es inclinar un poco el kit para que el chorrito de sangre baje por la pared del kit. Porque si se me va por el centro, ve, digamos, ahí ya pasó. Si se va por el centro, por un sistema de capilaridad, se puede quedar ahí atorada la sangre, ¿verdad? Entonces no baja. Entonces sí, es importante inclinarlo para que baje por la pared. Acá él tiene una escala de 20 y una escala de 10. En esta primera parte yo voy a usar la escala de 20. Entonces voy a llegar hasta donde dice 20. Una vez que tengo los 20 cc en el kit, ya lo puedo centrifugar. Necesito, si solo tengo un paciente, necesito hacerle un contrapeso a la centrífuga. Entonces, por eso utilizamos estos dispositivos, que es el contrapeso. Entonces, para esta parte necesitamos la centrífuga en 3200 revoluciones por 6 minutos. Entonces, estas son las revoluciones y el tiempo. Acá la vamos a abrir donde dice Open. Y acá tenemos, bueno, el contrapeso y tenemos la sangre que acabamos de extraer. La colocamos siempre en posiciones opuestas, ¿verdad?, para que me balancee el peso de la centrífuga, y la cierro hasta que suene clic para que esté bien cerrada. Y una vez que ya eso está ahí, nada más le aprieto Start.
Entonces, ya una vez que ella se detiene, ella de una vez abre la puerta. Y acá, con mucho cuidado, tengo que sacar el kit. Si se acercan a ver acá, aquí se ve el buffy coat muy fácilmente identificable, ¿verdad? Se ve más blancuzco encima de los glóbulos rojos, y esa es la ventaja que tiene el kit, que uno lo puede diferenciar muy bien a simple vista. Vamos a extraer el plasma pobre primero en una jeringa de 5 y después en otra jeringa de 5 vamos a extraer el plasma rico. Entonces le vamos a quitar acá el sello. Sí, la idea era que ustedes también lo... Y entonces... Yo estaba listo para que lo hiciéramos a las 8, pero ayer le cambió una hora porque aquí está y aquí. Entonces, el primero lo vamos a extraer de la parte superficial del plasma pobre, bien despacito para no hacer que las plaquetas se vayan en suspensión. Entonces, sí, este va a quedar más concentrado. Es que, digamos, los de abajo están más concentrados. Entonces, si él quiere más concentrado, puede tener 5. Pero si él no quiere tan concentrado, puede usar los 10. ¿Me explico? Porque arriba van a haber menos plaquetas. Lo devolvió para que se rebote. Entonces, exactamente, vamos a hacer. Porque quedan plaquetas pegadas en la parte de abajo. Entonces, lo que hacemos es subirlo y devolverlo para poder levantar esas plaquetas que están ahí pegadillas en la pared. Somos vitalinos. Eso no lo hubiera logrado. Entonces, vamos a tener plasma pobre y plasma rico. Porque es normal, digamos, que se pasen un poquito de glóbulos rojos. Eso no afecta, digamos, el procedimiento. Se pueden pasar o pueden no pasar, pero si yo dejo pasar un poquito, me aseguro que pasen todas las plaquetas. Entonces va a ser más concentrado. Entonces más bien tengo que dejar pasar algunos. Un poquito, sí, un poquito para yo asegurarme de que pasaron todas las plaquetas.